La Asociación Centro Don Bosco cuenta con 3 internados en el departamento de Alta Verapaz, ubicados en los municipios de Rayojá, fundado en 1982, Carchá, fundado en 1990, San Juan Chamelco, fundado en 2009. En 40 años de servicio, han egresado más de 90.000 alumnos en los niveles básico, magisterio de educación primaria bilingüe y bachilleres en ciencias y letras. Atendemos a 2.500 alumnos en la modalidad de internado, provenientes de 6 departamentos del país, siendo Alta Verapaz, Petén, Quiché, Izabal, Baja Verapaz y Guatemala. Solo de Alta Verapaz atendemos a 1.761 alumnos, provenientes de 696 comunidades rurales. El municipio de San Pedro Carchá es el más beneficiado en atención con 711 alumnos de 233 comunidades. Por la modalidad de atención a los alumnos, las instalaciones se utilizan 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante los 12 meses del año, para las diferentes actividades diarias de ellos. El Centro de Formación Integral alberga algunos de nuestros talleres para el emprendimiento, como carpintería, soldadura, electricidad, agroforestal y área recreativa. Centro Don Bosco cuenta con todas las instalaciones necesarias para practicar diferentes deportes, como fútbol. Fiesta, contigo siempre es fiesta, contigo hay alegría, se siente tu amistad. Voleibol. Hay alegría, se siente tu amistad. Baloncesto. Vuelven, reviven entre nosotros, amor. Y con una gran pista de montaña para atletismo. Nosotros, amor de buen amigo. Con más de 6 kilómetros, la cual se utilizan siempre. Cada una de las instalaciones cuenta con una amplitud necesaria para poder darles el deporte correspondiente a los alumnos y asimismo para que ellos puedan convivir y llevarse mejor a través de la recreación y el deporte. Hoy por hoy, vemos cada una de las canchas en uso diario. Por ello, Centro Don Bosco siempre brindando una buena estadía para los estudiantes. Asimismo, cuenta con aulas tipo kiosco, donde los alumnos comparten con la naturaleza y respiran aire puro. Los alumnos disfrutan de la música a través de la naturaleza. Aprenden a ejecutar instrumentos como la flauta. También aprovechan el espacio para el repaso de banda. Este espacio es de vital importancia para la formación de nuestros jóvenes. Desde la administración de Centro Don Bosco, se ha evitado invasiones al área por parte de personas malintencionadas. De la misma manera, se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de manera frecuente para conservarlas en óptimas condiciones. Centro Don Bosco ha sido de puertas abiertas para instituciones públicas que han solicitado dichas instalaciones para realizar sus diversas actividades, como la Asociación de Scout de Alta Verapaz y a nivel nacional, Ministerio de Educación, Área de Salud, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así como a establecimientos educativos públicos y privados. Asociación Centro Don Bosco.